Bienvenidos a un nuevo programa de Check-in TV, un nuevo domingo donde te vamos a contar todas las novedades que están ocurriendo en Córdoba, el país, el mundo, pero también te vamos a llevar de viaje, te vamos a llevar a donde tu imaginación quiera. Así que quédate con nosotros y disfruta de estos lugares espectaculares. Cuando alejarte de todo vuelva a depender de tu deseo y tu decisión, los rincones mágicos de Córdoba estarán ahí para vos. Pueblitos históricos, artísticos y genuinos. Naturaleza plena y hospitalidad a escala humana. A minutos de la Córdoba que conoces, pero lejos, muy lejos. Rincones mágicos de Córdoba. Mágicos de verdad. Bienvenidos, mi nombre es Bernie Royle, trabajo como coordinador acá de guías, los servicios de Mini Trekking y Big Eyes, y también como coordinador de sistema de gestión de calidad de la empresa Hielo y Aventura. Esta temporada estamos festejando nuestros 30 años de actividad, lo cual nos llena de satisfacción, de orgullo. Pertenecer a este equipo de trabajo es una gran familia. Es fundamental pensar en el origen de la empresa, que ha nacido de amigos escaladores, y no de gente que por ahí vio una oportunidad de ingresos, sino que realmente nace del espíritu de la montaña y es el espíritu que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. Es una actividad que, del modo y al nivel que lo hacemos nosotros, fuimos prácticamente precursores, me atrevería a decir, en el mundo. Por suerte estamos en un glaciar que, además de ser fantástico en cuanto a su belleza escénica, tiene una estabilidad que lo diferencia de los demás y que hace que podamos seguir brindando esta caminata y que la perspectiva hacia el futuro sea todavía muy optimista. Para lo que es la actividad turística en la zona, nuestras excursiones son muy importantes porque prácticamente han hecho que la gente se quede una noche más en Calafate, lo cual es beneficioso para todos los rubros que viven directa o indirectamente del turismo. Tres valores fundamentales para nosotros: uno es la satisfacción del cliente, otro es la protección absoluta y el respeto al medio ambiente, y la otra es superar nuestra calidad continuamente. Desde ya que están todos invitados a conocer este lugar, les puedo asegurar que nadie se arrepiente. Seguramente es una de las vivencias más intensas que uno puede hacer en su vida relacionada con la naturaleza. Tenemos muchas ganas de seguir mostrando este lugar a todos quienes quieran visitarnos. Hielo y Aventura los espera para conocer el Glaciar Moreno. Bienvenidos, mi nombre es Dani Feldman, estamos en el Glaciar Moreno. Hoy hicimos el tour alternativo al Glaciar Moreno, es una excursión de turismo activo. El vehículo que utilizamos es un vehículo de tipo Overland, un camión de aventuras, especialmente adaptado a las rutas de ripio de la Patagonia. Tomamos la ruta de las viejas estancias y después paramos en el parador del paisano Echeverría. Recorremos toda esa zona, vamos viendo todo el bicherío que se va cruzando en la ruta. Hoy vimos unos choiques también y cisnes. Y después entramos al Parque Nacional, casi hasta llegar al final de la carretera, que es donde están las pasarelas, pero nos detenemos un poco antes, que es donde hacemos nuestra caminata, que por el momento somos los únicos que lo hacemos. Hemos abierto un sendero con la ayuda de biólogos y parques nacionales. Nos habilitaron esta senda justo frente al Glaciar Moreno. Esta caminata también nos permite ver el glaciar desde aproximadamente unos 5 kilómetros de distancia. Es una vista diferente. El turista tiene otra experiencia, ya que puede tocar el agua, sentir lo que es la temperatura de un lago de origen glaciar. Continuamos caminando por la costa del lago hasta el puerto bajo las sombras y ahí sí nos vamos a pasarelas, que es donde van todos. Después venimos aquí a la zona de pasarelas, donde ya dividimos el grupo y cada uno va para el lado que más le gusta para apreciar desprendimientos de hielo que hay constantemente y eventualmente tomar alguna navegación y demás. La ventaja que tiene esta excursión respecto de otras es que recorremos muchos más lugares fuera de los circuitos convencionales, con mucho más tiempo, más tranquilos. Estamos desde 1987 desarrollando soluciones de turismo activo. Tenemos dos unidades hoteleras, un hostel, también tiene un restaurante con mucha onda. El lugar realmente es un lugar de encuentro de viajeros y exploradores de turismo aventura. Y después tenemos un hotel en pleno centro de la ciudad sobre la calle principal. Ese es el Hotel del Glaciar Libertador y el otro se llama Hostel del Glaciar Pioneros.
Los invito a conocer el Glaciar Moreno y para sentirlo bien de cerca, les recomiendo que hagan el tour alternativo al Glaciar Moreno, que vamos a poder tener unos témpanos milenarios del glaciar que son divinos. Los esperamos con nuestra empresa de viajes y turismo Patagonia Backpackers en el Calafate, República Argentina. Con Dopaso y Ravena Viajes, ahora viaja por la Argentina, como nunca nadie te llevó. Itinerarios diferentes, grupos reducidos, experiencias únicas. Nuestro viaje se inicia en la ciudad del Calafate. Nos alojaremos en el Hotel Posada Los Álamos. Realizaremos una excursión al Camino de las Estancias, donde ocurrió la Patagonia Rebelde. Finalizaremos en la famosa estancia Nivepoiqué, donde disfrutaremos de un riquísimo asado patagónico. Visitaremos el mundialmente conocido Parque Nacional Los Glaciares y allí nos deslumbraremos con unas vistas increíbles del glaciar Perito Moreno desde las pasarelas. Saliendo desde Punta Bandera, disfrutaremos de un almuerzo gourmet a bordo de un barco en una sala premium exclusiva para Dopaso y Ravena, disfrutando de las vistas del glaciar Spegazzini y Uppsala. Visitaremos los balcones del Calafate en camiones 4x4 y su famoso Museo Glaciarium. Desde el Calafate nos iremos hacia el Chaltén, haciendo una parada en el histórico Hotel Campo La Leona, donde disfrutaremos de sus exquisitas tortas caseras. Dormiremos una noche en el Hotel Destino Sur y desde ahí haremos las visitas al Lago del Desierto y disfrutaremos de las vistas del Fitzroy y Cerro Torre. Nuestro viaje finalizará con 5 noches en la ciudad más austral del mundo, en Ushuaia, en el famoso Hotel Los Cauquenes. Con visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, donde haremos un paseo en el Tren del Fin del Mundo en categoría Premium, con almuerzo y bebidas incluidas. Navegaremos el Canal Beagle y finalizaremos esa excursión en la estancia Harberton. En 4x4 visitaremos el Lago Fagnano y terminaremos el día con una cena gourmet para disfrutar sus exquisitas centollas. Visitaremos el famoso Presidio del Fin del Mundo y el Museo Marítimo. Y por último, una cena en el hotel para despedirnos la última noche. Pensamos en tu seguridad y por eso todos nuestros grupos tendrán incluida la noche previaje y el test del COVID antes de iniciar el tour. Dopaso y Ravena Viajes, una manera distinta de viajar. Nosotros los cordobeses, cuando hablamos de un producto específico, hablamos de nuestra historia, de nuestro arraigo, de nuestra idiosincrasia. Estos caminos del vino de Córdoba tienen que ver con los primeros pasos de nuestra provincia, ¿no? Remontarse a los jesuitas, a familias que incorporaron un vínculo con la tierra. Hoy es orgullo para el producto cordobés. Se potencia en el tiempo, se jerarquiza y hay una continuidad generacional, lo cual implica realmente que esto, más allá de lo económico, de lo comercial, hay una situación obviamente emocional, de vínculo, de pasión. Este producto desarrollado en el norte cordobés, en las Sierras Chicas, entre las sierras, en Calamuchita y en Punilla, que son los corredores más importantes que tiene la provincia de Córdoba en toda la oferta turística general. Y destacar a nuestros bodegueros que realmente esa cultura del trabajo se viene representada en una oferta jerarquizada, con vinos reconocidos nacional e internacionalmente, que hablan que vamos por más desafíos, que vamos por más esto de difundir a través de las herramientas que tiene la agencia, que es muy importante para nuestra provincia esta posibilidad de que nuestro país conozca lo que es esta acción permanente de trabajo y de vincularnos entre los diferentes sectores. Como cámara de bodegas y de productores vitivinícolas, una actividad que no solo abarca la parte de producción primaria, tenemos industria, tenemos turismo, tenemos ciencia, cultura. La verdad que es súper interesante y genera un producto que a su vez, por suerte, tenemos un consumidor hoy mucho más instruido y además de eso, extremadamente, diría yo, curioso. Nos da la posibilidad de presentar a nuestra Córdoba, poder ir descubriendo nuevas zonas, todo lo que nosotros también como Córdoba estamos descubriendo, porque la verdad es que hay un trabajo histórico, un trabajo actual y un trabajo a futuro. La verdad es que hay muchísimas cosas a futuro también proyectadas
Córdoba tiene eso interesante. Hemos dividido a la provincia en cuatro regiones, desde su parte cultural, productiva, hasta relacionado a sus suelos, el ecosistema, el ambiente, su microclima que nos rodea, son totalmente diferentes. Y eso nos da la posibilidad, realmente, de tener en un mismo varietal una expresión totalmente distinta en los distintos puntos que tiene productivo Córdoba. En el norte tenemos una particularidad, que la exposición en el sol puede ser intensa, podemos sentir fruto cocido, a diferencia de la zona sur, de Calamuchita, con una acidez súper viva, súper natural, que nos permite lograr unos vinos muy amables, súper frescos, excelentes bases también de espar espumoso, que se viene trabajando y hay muchos emprendedores que lo tienen en vista e incluso hoy están en desarrollo. Hay una proyección también a futuro, tanto desde el sector privado en conjunto con el sector público, que es de gran soporte, seguir investigando para que esta Córdoba siga descubriendo todo aquello que tiene oculto, y eso es lo interesante que tiene el vino, ¿no? Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como Check-in TV OK.